atardecer divino acá en Don Majestic Punta del Este. Va bajando el sol, pero la luz aumenta, porque estamos recibiendo a una de las reinas del carnaval, una bailarina impresionante y emprendedora, empresaria, Nadia Valverde. Bienvenida, Nadia. Muchas gracias, Jimmy. Un placer estar acá contigo, como siempre. Qué divino. Te veo a esos ojos, pero para que la gente disfrute más de ella, te voy a pedir, por favor, que nos retiremos los tapabocas. Vamos a brindar ahora, vamos a brindar por este año maravilloso. Que así sea, ¿verdad? Total, absolutamente. Y cargadísimo. Nadia, bueno, vamos a recordarle a la gente que sos una reconocida bailarina de candombe y que el carnaval este año ha estado metido en un montón de polémicas, justamente, como bien lo dijiste, arrancando por todo lo que ha sido Varones Carnaval, una explosión en las redes para denunciar con las cosas que no pueden seguir estando tapadas. ¿Vos qué opinás? Y yo creo que, bueno, fue, además de muy fuerte, ¿no?, a nivel de personas, a nivel de carnaval, a nivel que afectó a figuras muy conocidas de carnaval, que de repente el público no se lo esperaba. Y bueno, fue un espacio también para que las mujeres puedan expresarse y sacar a luz eso que las estaba ahogando, ¿no? ¿Qué es lo que vos cargas del pasado con toda esa posibilidad del acoso de los hombres hacia ustedes, las mujeres? Yo realmente te mentiría... ¿Has estado siempre en carnaval, por ejemplo? Yo te mentiría si te digo que sufrí algún tipo de acoso, porque no fue así, realmente. No sé si es porque mi forma de ser, capaz que muy como que de entrada... ¿Sabes que algunas feministas, si te escucharan, nadie en este momento ya dijera, mira, ya está defendiendo la hegemonía diciendo que es su personalidad la que hace que no abusen de ella? No, al revés, o capaz que del despiste no me di cuenta, o sea... Realmente no sé, no me pasó. Te miento si te digo que yo sufrí un acoso, no lo sufrí. Las personas te ven así, sexy, rubia, monísima. Los hombres siempre dicen, uy, mi papá, mamá, mi novia. Pero sin embargo, en el camino de la vida te definiste a ti misma de otra forma. Contanos. Yo soy una persona súper sencilla. En realidad es que me gustan los extremos, ¿no? Me adapto a estar descalza de pareo y me adapto a... Estar llena de luces bailando en la Isla de Flores. Bailando llena de purpurina. Sí, me encanta. ¿Qué te pasó en la primera vez en tu vida cuando eras jovencita y te diste cuenta que de repente, más que inclinarte hacia los varones, te gustaban las chicas? Me encanta que me lo preguntes porque es un tema de etiqueta, ¿no? ¿Te gustan los chicos, las chicas? A mí me gustan las personas. Entonces, no tengo ningún problema si me enamoro de un hombre o me enamoro de una mujer. ¿Te ha pasado lo...? Para mí. Sí, he tenido parejas hombres y, bueno, mi pareja, sí, es mujer. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntas? 5 años. 5 años, todo un tiempo. Uno se descubre. A mí me encanta que la gente sea libre y se saque eso de, ay, entonces, ¿qué soy? Porque también viví ese proceso de que me enamoré de una mujer y dije... Tu medio social, tus amigos, ¿cómo reaccionaron cuando tú les presentaste a la primera chica con que salías? De maravilla, porque los prejuicios son de uno, no es de la gente. Son solamente de uno. El resto me dijo, ay, me encanta verte tan feliz. ¿Viste? Al principio, claro, fue todo un desafío. Y luego me encantó. Me encanta ser poderosa y ser dueña de mi vida. Me encanta. ¿Alguna vez te habrá pasado, supongo, capaz que no, que de repente un chico cuando te pasó y te vio abrazada con tu chica dijo, uy, qué desperdicio? Me ha pasado, sí. A lo cual yo respondo, depende para quién. Depende para qué. ¿Vos en algún momento sentiste en tu cabeza que estabas siendo rupturista con una sociedad o simplemente te dedicaste a vivir y que fluyera? No, yo creo que fue una ruptura importante y que me encanta, me encanta. Me sentí súper apoyada. Yo pude apoyar a pila de mujeres que de repente decían, no me animo y ahora qué hago. ¿Se imagina que una vedette de carnaval que la ven como una bomba sexual dedicada a los hombres esté con una chica? Esta sociedad machista es una cachetada a la sociedad. Es una cachetada y me encanta. Es una cachetada a la sociedad. Me encanta esa cachetada a la sociedad. Porque es así. Me encanta sentirme libre y que no me importa. Es como yo siempre digo. Yo le decía... ¿Pero te costó mucho eso, por ejemplo? Porque tiene un precio ser dueño de la propia libertad, ¿eh? Seamos honestos con uno mismo. Pero estoy dispuesto a pagarlo porque es mi libertad, es como yo siempre digo. Creo que el que te juzga son los que realmente tienen los prejuicios y seguramente alguna represión. ¿Qué te pasó la primera vez que escuchaste un insulto a tus espaldas? Como podemos saber esa palabra de 5 letras que las personas utilizan para descalificar, por ejemplo. 4 letras en mi caso, 5 en el de ella. Es un tema de una letra de diferencia, pero hay un descalificativo fuerte, muy común en la sociedad. ¿Sabes qué no me pasó? O por lo menos no me enteré. Y ahora sos lesbiana. Y le digo, ahora soy libre, mi amor. Le digo, ahora tengo... No tengo problema, tengo mucho para elegir. Y a mí de repente me ha pasado, ay, sí, yo tengo amigas como ustedes.
Yo tengo muchos amigos gays, me dicen. Yo tengo un primo, ¿me importa? Nada, tu primo. Sé que la están rompiendo vos y Cecilia Comunales laburando juntas, que son un sol. Y también están saliendo por pantallas de BTV. Sí, así es. Estamos con un programa buenísimo que se llama Runfit. Que bueno, que la idea es justamente mostrar un poco las nuevas propuestas y algunos tips. Y bueno, algunos ejercicios nuevos para una determinada zona o cómo trabajar global. Está muy lindo el programa. Me encanta también. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer ahora? Yo quiero que ese luzca y tenga unas imágenes de esta mujer maravillosa. Pero antes quiero que le digas a la gente un saludo para que arranquen el año con fuerza. Les mando un beso gigante, les deseo que este 2021 sea a full. Seguro que a las personas, es como todo, ¿no? A algunas les fue bien, otras les fue mal, pero toda crisis es una oportunidad, gente. Así que, arriba, adelante, que este 21 explota. Señores, Nadia Valverde acá en TV Show Verano.